Hanas nimlo manike guastar es poco no corpal y ya gortich hogul con la cabanan corik pana hanas la camanik en de guan poco lo corpal es por al maya corpal y shimakal chipan la kai guaslo coi en so que costi huito cojo de jare na oranta un chepan la camanik y cabanan corik de que irerona Jaar den kak amam tep chiri kak orwal kas kamani na ruwan ta chiri y karikor na de kotru pokon orwal panch ah panch teneme la pachlo ngulo ko ho hanare la kustane ngulaka chipan la kustanik en ukambre kutum pokomam lo hana kamanik ir kamancha ko on ha na ruwan ta kula kustane taqe rula hamlo Share kiro aran ka waram parichi hana chuguna karikorna relan la kamaniklo kare ar karikorna de wanande de kutum pokom korwa share ka alin ke chakon chitene metake gulke pa parigujo ka kamana ma ar ke karwote pan korwa le karikorin ki wana kostanel take Un gusto poder saludarle y poder estar en este espacio y compartir un poco acerca del trabajo institucional que realiza la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, puntualmente la comunidad lingüística Pocomá. En esta oportunidad, pues en este espacio podemos platicar un poco acerca del proceso de formación docente que se desarrolla por parte de la comunidad lingüística Pocomá y en coordinación con instituciones públicas, en este caso en el área de educación, como lo es las coordinaciones técnicas administrativas, las direcciones departamentales de educación, y nuestra meta final es llegar a los docentes, que son los que trabajan directamente con los estudiantes. En esta oportunidad me acompaña la profesora Sandra Carolina Pérez Don Diego de Choc. Ella es profesora de educación primaria intercultural y tiene una amplia experiencia, 16 años laborando en la Escuela Oficial Urbana Mixta número 931, jornada vespertina de Tierra Nueva 1, Chinautla, Guatemala. Es maestra de educación primaria urbana, monolingüe. Actualmente, pues, ocupa el puesto de docente del sector oficial en el renglón presupuestario 011. También ha sido facilitadora de capacitación de programa de la metodología de Guatemala dirigido a docentes de educación nivel primario. Y también ha sido facilitadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la capacitación del programa de la metodología de Guatemática dirigido a docentes de educación nivel primaria. Dentro de su formación académica, pues ella tiene un amplio conocimiento en relación a educación, que es el área al cual ella se dedica. También tiene algunos estudios relacionados a computación, y algo en el tema de derechos humanos que ha estudiado desde USAID y Fundación Panamericana para el Desarrollo de PADEF, ¿verdad? Entonces, estos son algunos elementos fundamentales que ella ha tenido a bien a lo largo de su formación profesional, académica y puntualmente como docente, que bien sabemos que creo que la educación es algo que exige poder mantenerse en constante formación y capacitación. Y pues es importante también para nosotros poder contar con la participación de la profesora Sandra Carolina, pues ella ha sido una de las participantes del proceso de formación docente en apoyo a la EBI, pero creo que es importante poder conocer el punto de vista que ella tiene en relación a este proceso de formación. Creo que también pudiera ella darnos un poco de información respecto al trabajo que ella realiza desde el área de educación al cual ella pertenece o al cual ella cubre. Entonces le damos el espacio. Bienvenida, profesora Sandra. Un gusto para la comunidad lingüística Pocomá contar con su participación en este programa. Gracias, muy amable. Ha sido una experiencia gratificante el ser partícipe de este programa EBI.
que lo considero como un privilegio, lo he dicho casi siempre, cada vez que preguntan, debido a que el conocimiento que se adquiere, ¿verdad?, de un idioma maya, pues es casi que un tesoro. No todos tenemos la disponibilidad ni las habilidades para poder aprenderlo, más cuando somos grandes, ¿verdad? Tenemos como que tomar un poquito más de tiempo para poder irlo aprendiendo. En esta parte, pues me interesa, ¿verdad?, de que la influencia que lleva el idioma maya, en especial el pocomán, pues para mí es bastante importante para los estudiantes, ya que esto ayuda a un nivel psicológico, que el niño vaya desarrollando, ¿verdad?, conocimientos, que su esquema cognitivo pues vaya aumentando. Y en el caso de la influencia hacia mí, pues ha sido un enfoque donde tengo que ser un agente de cambio, donde tengo que ayudar, ¿verdad?, a que más personas se beneficien de aprender de este tesoro y cómo también pueden mejorar pues su esquema social a través del aprendizaje del idioma pocomán. Gracias, profesora. En relación al trabajo que realiza con los estudiantes de la escuela en la cual labora, ¿cómo ha sido su experiencia en relación a la promoción de la educación bilingüe intercultural puntualmente en el área en el cual usted trabaja? Pues ha sido un reto. Más adelante pues abordaremos algunos temas, ¿verdad?, que fueron como barreras, pero en el sentido de que puede tomarse como una experiencia gratificante. Se puede dar la interculturalización, ¿verdad?, porque no solamente en el área donde vivo es un área que existen varias culturas debido a las migraciones que han habido, ¿verdad?, anteriormente, y que es una zona pues industrial donde están por lo regular las maquilas alrededor. Entonces son lugares donde se están cambiando, ¿verdad?, de domicilio. Entonces los alumnos o estudiantes, ¿verdad?, están en un contexto totalmente diferente, y el ir viendo el idioma pocomán pues nos ha ayudado como a globalizar la cultura, ¿verdad? La cultura maya con respecto a los temas que tenemos que ir abordando en cuanto a contenidos con ellos. El área en el que usted labora, entiendo que no cuenta con hablante del idioma pocomán, pero sin embargo está bajo la jurisdicción del área pocomán, entiendo. Creo que el tema de la migración y que ahora Guatemala, precisamente el departamento, es una zona multicultural y multilingüe, entonces hace un poco más difícil este proceso, pero a partir de la formación que usted ha tenido, ¿de qué manera ha vinculado ese conocimiento que usted ha obtenido desde la universidad, desde el sector o del estudio de nivel medio que usted ha tenido con el quehacer docente de su escuela? El vincular el área cultural ha sido bastante importante. Muchas personas tienden a desameritar, ¿verdad?, el hecho de aprender un idioma maya, la vestimenta de las personas, la cultura en general, ya que hoy en día la mayoría de personas pues tienden a usar mucho, ¿verdad?, lo que son las culturas ajenas a nuestro país. Muchos prefieren aprender el idioma inglés antes que un idioma maya. Entonces, el aprendizaje que he ido obteniendo, ¿verdad?, y que me han ayudado a comprender dentro de la importancia de la cultura maya, es que primero está nuestra cultura y a partir de nuestra cultura nosotros generamos nuestra identidad. Entonces, a partir Exacto. de nuestra identidad es que el niño puede irse conociendo, decir, a mí me gusta comer, por ejemplo, la comida, por ejemplo, el arrocito del frijol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido, ¿verdad?, herencia que me han ido dejando. Entonces, el contexto del niño ya va asociado a la cultura. Entonces, Exacto. eso va de beneficio, ¿verdad? Porque el niño en sí, el niño está aprendiendo. El niño es un objeto, no es un objeto, es un individuo social que aprende de la cultura que está en general a su De su alrededor. contexto, ¿verdad?
Exacto. Entonces, si ellos no tienen un contexto donde les estamos ayudando a identificar una cultura maya, no estamos hablando solo de una específica, porque como bien mencioné, no somos un área Pocomán exclusivamente hablante. Entonces, tenemos una multiculturalidad en nuestra área, ¿verdad? Entonces, al ayudarles a ir identificando una cultura maya en cuestiones de tradiciones, de costumbres, de alimentos, de vestimenta, ellos van identificando a nuestra, a lo que queremos, ¿verdad? Que es esa educación bilingüe e intercultural. Gracias, profesora. Hemos llegado ya al tiempo que corresponde al bloque de este programa. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en breve. Chamija ticha, tiestia guajat na kawulanka kamanik, suka koshwagul kona kawanan korek, panahon tepre la kamanik inkiwan, pancha conchite ni mitake, asparegui, kore ed manchiyan ki waras la gunar ki karpon korelo, kore ed tachi ar gunar ki karpon ka korwan, chare gulkech ah conche, kosta nel takena ki unan hanas nim kamanik, Rula Kostanek in the Pokono or Walkeke, Ire Helona Kikolom, Huns Eplak or Walla Poko or Wal, Ayofen Kitinimit. Un gusto poder estar acá en este espacio y poder platicar acerca de las acciones que puntualmente se realizan en otros municipios en donde, si bien ya no hay hablantes del idioma Pocomán, pero porque históricamente son reconocidos como áreas Pocomán, entonces se está realizando diversas acciones para revitalizar el idioma en estos espacios. Y la importancia que tienen los docentes como actores principales en el impulso que tiene la educación bilingüe intercultural. Profesora, ¿cuál ha sido la importancia de la función de los docentes en realizar EBI en el aula, desde su punto de vista? Nosotros los docentes, me incluyo, ¿verdad? Porque pues mi área es activa. El docente es el agente facilitador, un agente de cambio. Como anteriormente mencioné, nosotros propiciamos, ¿verdad?, un entorno social dentro del establecimiento, dentro de ahora el sistema híbrido que estamos trabajando, ¿verdad?, a distancia, que así como ahorita nos estamos reuniendo por Zoom, pues hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, con mis alumnos de reunirnos así. Y poder también fomentar un espacio donde ellos pueden también manifestarse verbalmente, pueden crear, ¿verdad?, sus propios materiales y poder aprender acerca de el idioma Pocomán. En el caso de nosotros como docentes, pues estamos siempre habilitando, ¿verdad?, los momentos, las actividades y las acciones para que se vean reflejadas, ¿verdad?, nuestros contenidos hacia la vida del estudiante, que sea familiar los contenidos que ellos necesitan para que puedan ser asociados y que ellos puedan ir desarrollando pues actividades como un individuo y en forma grupal. Sí, creo que el desarrollo metodológico que los docentes realizan, creo que tiene que ver mucho con los alcances también que puedan llegar a tener a partir de las características que tengan los estudiantes, ¿verdad? Que va que muy bien definido a partir de su contexto. Esto es como que una condicionante y que de alguna forma limita o en algunos casos también da más acceso a avanzar más allá de lo que tal vez una planificación tiene establecido. Creo que el tema de la pandemia ha afectado bastante la educación y no solo la educación, diversos aspectos, pero en este caso abordar un poco de educación porque es como nuestro alcance a partir del proceso de formación docente. ¿Qué acciones han realizado puntualmente en este caso su persona, ¿verdad? ¿Qué acciones ha realizado para poder impulsar la educación bilingüe en el aula?
inicialmente capacitarme como docente, estarme actualizando en la educación, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los estudios, pues entre más va avanzando uno académicamente en PADER, que estamos hablando del programa de PADER, pues nos van enfocando, ¿verdad?, a que realmente demos una educación de calidad, una educación donde el alumno realmente esté aprendiendo un aprendizaje significativo, que realmente lleve no solamente una acción de en el papel, lo están escribiendo ahorita, sino que realmente lo estén reflejando, ¿verdad?, en su modo de vivir, que sea algo propio de ellos. También el que esté siempre concientizando a los padres de familia, que ahora es con quienes más tenemos contacto. Sí. Como yo le explicaba a un inicio, ¿verdad? En nuestra área, pues hay varios idiomas. Dentro de esas acciones ha sido, ¿verdad?, el fortalecer que lo que ellos saben es un tesoro y que lo deben también de transmitir, porque hay niños que ellos ya no saben lo que es el idioma de referente, ¿verdad?, materno. Entonces, el estarlos impulsando a que se lo den a conocer el pocomán y la diferencia con su idioma materno, ¿verdad?, familiar. En el caso de una mamá me decía, por ejemplo, mire, mis, yo no sé, a mí no me dijeron, yo tendría que llamar a mi papá. Entonces viene y yo le digo, bueno, vamos a hacer tiempo, llámalo, vamos a platicar y ahí vamos a fortalecer, ¿verdad?, nuevamente la plática y el que ellos vayan aprendiendo. También la implementación, ¿verdad?, de las estrategias lúdico-pedagógicas y tecnológicas al sistema de enseñanza-aprendizaje, el empleo de páginas web para realizar los ejercicios con los estudiantes y las guías escritas. También forma la parte audiovisual, ¿verdad?, que son ayudas por medio de audios y videos para apoyar el tema que les estamos dando, el reforzar entre familia los lazos culturales y el idioma materno, el que estemos enfocándonos en actividades culturales también donde se puedan manifestar, por ejemplo, el idioma maya, como el L2. Gracias, profesora. Desde Lona Favara, Junce Panala, Camanigna, Cribonana, Custanel, Sandra Carolina Pérez, Don Diego de Choc, Dejana Custanel, Naricamana, Cuocontaqueres, China, Share Gulkieku Takakon, Yahur Manchillas, Kikarutpon, Orar, Kikitut Kitat, y Panare, Gulkanas Kamanik, Hutset Mas Nem, Mas Koh, Nakiwanam, Dejare Kitekiki Kolongwach, Rak Orwal, Lepokon Orwal, Ayopan Latinimitas, Pareguikieski Kamana, Gulkiepach, Hoyahur Pankatinimit, Sokon Kawarah Pakaikor, Kutakakon, Kikarwa, Pank Orwal, Nakawaram, Kikarwuru Kitut Kitat, Chikishi le coach patch share gol que tenemos manchiret hello caricor en cajunlo. Entonces, en relación a estas acciones, creo que, y lo comentaba en idioma pocomán, en el caso de Palín Escuintla, pues en nuestro contexto, se escucha hablar a los niños en idioma pocomán, comunicándose en idioma pocomán con sus papás, con familiares, con amigos. Y esta es como nuestra percepción del contexto en el que estamos. Sin embargo, trabajar en Tierra Nueva uno es diferente y quizás hasta se cuentan uno por uno, ¿verdad? ¿Cuántos son los niños que sí dominan el idioma y cuántos no? Entonces, el desarrollo de una educación bilingüe o en el idioma pocomán de estos niños no se ha logrado por dos situaciones. Una, la condición de los alumnos, y otra, la condición del docente, que a veces para el Ministerio de Educación quizás es fácil decirle al docente haga educación bilingüe intercultural, pero el docente no tiene esos recursos. Y es como que de las barreras que encontramos en este proceso, y que creo que ya cada docente a su creatividad va buscando la forma de poder desarrollar o impulsar la EBI en el aula a partir de sus recursos o a partir de aquellos recursos que ellos logren generar. Y sin embargo, creo conveniente también que el diplomado Aprendo para Enseñar Pocomam ha dado ciertos recursos, pero ¿de qué manera han utilizado esos recursos, profesora? Los recursos son muy valiosos. A veces no tenemos vocabulario básico,
¿verdad? A veces hasta nosotros mismos nos cuesta pronunciarlos o encontrar las palabras adecuadas, pero el diplomado pues nos ha ayudado a tener una estructura en base al idioma. No solamente tiene la estructura de un vocabulario, ¿verdad? Al tema adecuado, sino que también tiene una estructura cultural, la parte histórica también. Entonces nos sirve porque son actividades que son básicamente reproducibles, ¿verdad? Ya las vamos adecuando a nuestro contexto con nuestros alumnos, pero son una guía bastante básica que es de gran privilegio tenerla porque actualmente para aprender un idioma hay que ir a una academia y pagar por él. En el caso de los docentes tenemos el privilegio, por eso siempre digo, es un privilegio aprender un idioma, ¿verdad? Gracias, profesora. Déjelo, Jaricorna, Jabarán, siempre la cama ni quien de Juan Janet la costa en esta que la copa la costa ni quien ni cama le costó un poco más. Jamí Jane Echa, Catán Washington, siempre cama ni, fue mantener a Jalco, ahora este tigüe, Jabarán Coric Chiri la cama ni que lo. Regresamos en breve, vamos a un pequeño corte. Chamie ticha, tibestia guajat na kagulang kamanik, lore pukong korwali kush kakachari, enso kakush na kagulang, siempre la korik na kawanan chiri la kamanik in kiwan, la kustanel sa kegul ki ekupa la kustanik in ukamre kutum pokoma, manajal ku eres la kaiwalo y agur kogulkon kawanan suk orik chiri la kamaniklo. Un gusto para nosotros poder estar en este espacio, platicando un poco acerca del trabajo que realizan los docentes, en este caso una de las docentes que ha destacado en el proceso de formación docente denominado Aprendo para enseñar Pocomam, y que de alguna forma pues ha sido referente en este proceso. No cambia de sintonía, ese es su programa, idioma, nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida. Entonces, profesora, platicábamos hace algún momento acerca de las acciones que se han realizado en relación a el impulso que ha tenido la educación bilingüe intercultural en el aula. Sin embargo, no todo es bonito, no todo es bueno en todo este proceso. En el camino se encuentran muchas piedras, se encuentran muchas barreras. ¿Cuáles han sido las limitaciones encontradas para el desarrollo de la EBI con los docentes y con los estudiantes desde su experiencia? Empezando porque somos una escuela monolingüe. La segunda, ¿verdad? Que los profesores monolingües, pues solo manejamos por lo regular el idioma español. El número tres, que sería que los profesores con idiomas maternos mayas hablantes en nuestra escuela, por ejemplo, solo son dos. De esos dos que están, ¿verdad? Hablaban el idioma chin. Y tenemos estación estudiantil, en su mayoría, que es monolingüe. Son pocos los que saben otros idiomas, ¿verdad? De otros departamentos o municipios que han venido a vivir acá. El que los padres o abuelos de los estudiantes, ¿verdad? Están con diferentes idiomas maternos y que también no han enseñado, ¿verdad? Esa tradición oral a los niños. El material impreso, por ejemplo, para cada docente, pues es casi que limitado con un solo juego que tenemos, ¿verdad? Casi que lo tenemos ahí guardadita en la biblioteca para cuando se necesite que vamos ahí, ¿verdad? Lo llevamos a los estudiantes y podemos presentarlos. Tenemos materiales audiovisuales, ¿verdad? En el salón de clases, que era lo que le decía, que son limitantes porque no solo tenemos pocos recursos por ser una escuela pública. Básicamente los materiales pues son los que el docente saca de su bolsa para poder llevar a cabo los materiales o clases extras. Horarios de capacitación docente donde no coincide en nuestra jornada y hay compañeros que trabajan en jornada matutina y a veces no se pueden acoplar, ¿verdad? A las capacitaciones de la mañana, lo que los deja fuera de nuestra capacitación de Pocomam. El que vivamos en una comunidad, ¿verdad? Donde no solamente hay una gran diferencia de culturas y que se comunican la mayor parte de personas, ¿verdad? En español.
el que los padres o abuelos pues no estén hablando el idioma materno da como resultado también el que se quiera evitar esa discriminación que ellos vivieron. Entonces, eso da como resultado que ahora su familia, que son los nietos y los próximos, ¿verdad?, a seguir, no estén con un idioma del L2 fijo. Y si saben algún idioma, pues lo hablan, pero no saben escribirlo. También las personas que hablan, ¿verdad?, otros idiomas mayas. Gracias, profesora. Creo que las limitaciones son son bastantes y creo que usted, en este caso, pues su persona, que es quien trabaja directamente con los estudiantes, pues es quien conoce muy bien cómo es desarrollar una educación bilingüe intercultural sin tener los recursos y cuando hay condiciones que limitan también este proceso, como lo es el hecho de que los estudiantes ya no tienen dentro de su contexto el poder comunicarse en su idioma materno y esa facilidad y fluidez de poder hablar. Creo que es válido reconocer el esfuerzo que cada uno de los docentes realiza en este proceso. El tema de la pandemia ha venido a afectar bastante la educación. El cambio de modalidad en la atención, seguramente cada área o dependiendo de la región en la que se ubican, habrá un resultado diferente. En el caso de Tierra Nueva, ¿verdad? ¿Cuál es la condición o cómo es que se está desarrollando actualmente la educación? Si por medio de guías, si se realizan conferencias virtuales. ¿Cómo está la condición allá en el tema de educación y a raíz de esto, cómo es que se está llevando la educación bilingüe intercultural o se está enseñando el idioma Pucamán a los estudiantes? Actualmente, pues estamos elaborando guías escritas para poder dárselas a los estudiantes. Como le decía, un inicio entre las limitantes, todos los materiales que nosotros como docentes estamos haciendo sale de nuestro bolsillo. Nosotros mismos imprimimos las guías para que ningún estudiante pueda decir que usted no tiene con qué trabajar o cómo comunicarnos, ¿verdad? O sea, los padres llegan a la escuela, por ejemplo, en nuestro establecimiento cada miércoles y tenemos comunicación directa con los padres. Las guías de trabajo, pues nosotros implementamos, ¿verdad? Videos, por ejemplo, en el caso de los de primero, que es mi grado, ¿verdad? A cargo, estamos implementando videos directos de la academia, ¿verdad? Donde va el apoyo de referencia, la pronunciación de las palabras. Y a veces es mejor escucharlo directamente, ¿verdad? Porque a veces uno como maestro, si no sabe hablarlo, a veces tiene aquel miedo de equivocarse en la pronunciación y que los demás niños pues lo sigan igual. Entonces Claro. empleamos estos videos de referencia, ¿verdad? Se los enviamos. Pedimos, ¿verdad? Dentro de las guías de trabajo, partes que busquen, porque como a un inicio, por ejemplo, primero no sabe leer y escribir, entonces ahí había otra barrera, ¿verdad? Entonces, Más en el caso, complicado aún, ajá. sí, entonces en el caso de ellos, pues nosotros optamos por recortes, dibujos, entonces aquí con la ayuda de los papás les pedíamos, miren, aquí va el audio, así se dice, ahora queremos que lo digan ustedes con ellos, pueden hacer su conversación, ahí estaban hasta los abuelitos o las abuelitas, ¿verdad? Ayudándole a los chicos a hacer su video. Entonces estábamos fortaleciendo esa parte con ellos, ¿verdad? No solamente el individuo, sino que a nivel familiar y toda la familia se va involucrando. Entonces ahí es donde ya vamos aumentando, ¿verdad? El vocabulario, no solo en Pucamán, sino fortaleciendo también el conocimiento que tienen pues los abuelos o los papás. Sí, creo que es el desarrollo, el fortalecimiento de la educación desde el núcleo de la familia, el seno familiar. Creo que es un valor que de alguna forma la educación a distancia ha realizado, a pesar de que tiene limitaciones, porque también hay limitaciones y hay que reconocerlo. Pero ¿cuáles han sido como los resultados o los logros significativos más importantes que ha tenido en relación a la educación bilingüe intercultural que usted impulsa desde su aula?
lo he estado recalcando, que es el fortalecimiento, ¿verdad?, de los lazos familiares, desde el núcleo familiar o incluso, ¿verdad?, desde parientes que a veces viven lejos, la transmisión de esos conocimientos de las personas mayores. El segundo resultado sería que están valorando el idioma como una identidad cultural, mucho más que verlo como una discriminación o algo que no hay que hablar, ¿verdad? Es algo que hay que fomentar. Entonces eso se va viendo porque se ve el interés de los papás o me dicen, señor, mire cómo se dice tal cosa o no la entendí. Entonces ellos están buscando también, ¿verdad? Ese apoyo. Respetan los pensamientos y culturas de los demás compañeros, de las demás personas que están a su alrededor o de hablantes, ¿verdad? De otros idiomas. Se interactúa con las costumbres, no solamente Pocomán o solamente Maya, sino que también con las demás culturas. Hay familiares que me han dicho, mire, yo soy garífuna. Entonces ya comienzan ellos, ¿verdad?, a querer fomentar aquello de conocer otra cultura. Entonces se va abriendo el beneficio. Y esto no solamente lo hablo de primero, sino que lo hablo, ¿verdad?, de muchos grados anteriores que he atendido también. Se ve el cambio. Las personas hablantes de otros idiomas, por lo regular, les da miedo hablar en público. O no les gusta estar hablando, ¿verdad? De que Exacto. saben otro idioma. Entonces, estos niños han cambiado esa mentalidad y su forma, ¿verdad? Porque ellos ya comienzan a decir en público, pero esto se dice tal, de tal forma, en tal idioma. Entonces, se ve esa integración, ¿verdad? Que estamos haciendo dentro de la cultura, dentro de nuestro salón de clases. Gracias, profesora. No te ha tan guacho que está camani, camia jane hecho, mantena jarku, lo rejana camani, repono corral, y uignan, poco jacorral, y cosca cherik, mana jarku. Regresamos en breve, no cambie de sintonía de este programa, nuestro idioma Pocomán, esencia de nuestra vida. Mija ticha lo re poco jacorual y cosa cacherik tío este o hatro una cabulanja camaní nacha que cuyo un zampa la camaní clo co en chagula caricón cuyo con ricas no con la coriquilo nacha una pana la camaní que no bajan a costanir gula que pan la costanir que no cambre con un poco más. Estamos de regreso platicando un poco acerca del trabajo que realiza la profesora Sandra Carolina Pérez. Ella es una de las participantes del diplomado Aprendo para enseñar Pocomán y es un gusto para nosotros poder compartir este espacio, dialogar de los esfuerzos y de algunas limitaciones que se han encontrado a lo largo del desempeño profesional que realiza como docente, pero que también debemos conocer la experiencia desde otro punto de vista, desde otro contexto, ¿verdad? Y esto a partir del pensamiento de la profesora Sandra Patricia, ¿verdad? Es un gusto, como lo he comentado, platicar un poco de este tema y qué mejor que ella sea quien nos diga cuál es su pensar a raíz de este proceso. Creo que hemos hablado bastante de las limitaciones, de los resultados, pero también hay que hablar un poco de los esfuerzos que se han realizado para el rescate del idioma Pocomam en el área de Chinautla, específicamente Tierra Nueva. Este esfuerzo que se ha realizado durante la pandemia, porque esto ha triplicado el trabajo que el docente ha realizado. Ya lo comentaba, profesora, han generado recursos, pero que han sido solventados o costeados desde los recursos económicos de cada docente, ¿verdad? Entonces es importante que podamos dar a conocer todo este esfuerzo que se ha realizado para rescatar el idioma Pocomán y las implicaciones que esto ha tenido. Actualmente, ¿verdad? Estamos esforzándonos porque la escuela se mantenga el L2, ¿verdad? Activo. Hace unos 5 años aproximadamente teníamos aquello de que solamente dejábamos guiones en el espacio de calificaciones. Ahora actualmente pues estamos brindando
o replicando lo que nos están enseñando dentro del diplomado y estamos ayudando, ¿verdad?, a que los chicos pues estén también conscientes de esa necesidad que tienen, esa parte cultural, no solamente como una materia más, sino tiene que ser enfocado, ¿verdad?, al objetivo que es priorizar la identidad cultural de ellos. Y también que estamos hoy en día, ¿verdad?, casi que a inicio de año, por lo regular, siempre ha habido un poquito de dificultad entre nuestros supervisores que nos los han cambiado. Entonces, sí, eso ha sido un problema. Se ha perdido, por ejemplo, ¿verdad?, esa línea de información. No el hecho de que nos manden los correos, porque nos mandan los correos, hemos llegado a recibirlos hasta después, 3 meses después, a veces, de que ha iniciado el diplomado. Entonces, yo tan linda, ¿verdad?, dijeron demasiado entrometida a veces, ¿verdad? Entonces, me puse en contacto con nuestro enlace, ¿verdad?, de la Departamental Norte, nuestro jefe en capacitación docente, nos está brindando, ¿verdad?, información por WhatsApp, muy amable licenciado, también con la licenciada Angelina, pues que nos está apoyando, ¿verdad?, con información, y ella es la que es casi que nuestro enlace también con ALMG, ¿verdad?, porque si la departamental no lo sabe, pues vamos a la fuente inicial, ¿verdad?, que es con la licenciada Angelina Choc. Entonces agradecemos, ¿verdad?, mucho esa ayuda y siempre que nos está ahí ayudando a resolvernos dudas, porque a veces queremos implementar el contenido, ¿verdad?, y a veces no tenemos una palabra o dos palabras por ahí, y siempre le mandamos mensaje a, no, mire, Lita, necesitamos esto, y ahí está ayudando. O también, ¿verdad?, el que estemos gozando con mayor participación y comunicación de nuestros estudiantes con el área Pocomam, ya que tenemos, por ejemplo, 88 niños, ¿verdad?, de nivel preprimaria, que están recibiendo las actividades y las técnicas que están implementando las compañeras del diplomado. También tenemos 280 alumnos de nivel primaria con estas herramientas que se están llevando a cabo. Y con respecto a los compañeros que pues no pueden participar dentro del diplomado, pues ellos han pedido, ¿verdad?, ayuda, o les hemos dado también materiales, ¿verdad?, donde ellos ya tienen información para poderla transmitir. Sí, creo que el trabajo en conjunto que se ha realizado desde los docentes con el personal, en este caso las facilitadoras, que son quienes trabajan puntualmente o directamente en este proceso, ha sido fundamental. La comunicación directa que se ha tenido entre el facilitador y los docentes también ha permitido cierta apertura y que a partir de ello los docentes se sientan en confianza y poder comunicarse directamente con la facilitadora cuando hay alguna duda que resolver. Creo que ha sido complicado para nosotros como comunidad lingüística Pocomam también, porque el cambio, el año pasado, que fue el cambio de autoridades a nivel nacional, fue complicado porque cambian a todos los directores departamentales, viceministro de educación también, cambian al viceministro de educación, y sin embargo iniciamos el año con la noticia de que cambian también a los supervisores de educación de cada municipio, vuelven a remover a todos los directores departamentales. Entonces fue una cosa muy complicada para nosotros. Precisamente nos ha tocado correr bastante este año con el diplomado, pero también queremos reconocer la labor importante de los docentes, porque a pesar de que estamos contra el tiempo, los docentes han participado, están ahí anuentes, quizás no todos, pero una gran mayoría ha accedido a este llamado que la comunidad lingüística Pocomam realiza para que sean parte de este proceso de formación docente, que puntualmente este año vamos a cerrar esta parte. Me llama la atención, profesora, que dentro de su hoja de vida, yo estaba revisando, y indica que usted está con nosotros desde el 2018. Entonces creo que usted ha sido una referencia muy clara
de cómo ha innovado este proceso de formación, el cambio tal vez un poco abrupto que tuvo al momento de modificarse a una modalidad virtual, pero que sin embargo ha visto los pros y los contras del proceso de formación docente de 2018 a 2021, son 5 años, hay un cúmulo de información muy grande en el caso de su persona que ha sido constante en este proceso, y creo que es válido y oportuno que desde su punto de vista pueda brindarle un mensaje a nuestra población y en especial a todos los docentes que de alguna forma han sido parte importante a este proceso de formación. El que todos los docentes debemos tomar en cuenta que los valores familiares y culturales son prioritarios, que nuestra labor docente, ¿verdad?, no debemos dejar a la deriva estos valores, que al contrario deben ser parte fundamental, ¿verdad?, de lo que vamos a enseñar. El que nosotros, ¿verdad?, tengamos presente que el ser bilingües abre las puertas a muchos lugares que conocer por medio de la lectura, y al hablarlo pues hacemos valer también nuestros derechos de una educación de calidad. El no dejar, ¿verdad?, que la promulgación de los extranjerismos, la música, el idioma, vestimenta, sean prioridad, sino que solo se vean, ¿verdad?, como parte de una recreación, pero no que sean la parte fundamental de nuestro hecho docente, ¿verdad?, en nuestras aulas o en esta parte virtual, ¿verdad?, que estamos llevando a cabo con nuestros estudiantes. Que pensemos, y para eso traigo cuatro preguntas, ¿verdad?, que dejarles en pensamiento. Primero, para los padres de familia, si están escuchando, ¿verdad?, que sería qué queremos perder y qué consecuencias traerá en el futuro, ¿verdad?, el que no estemos ayudando a nuestros hijos a que aprendan un idioma maya. ¿Fomentamos valores culturales e idiomáticos en casa? ¿Cómo lo demostramos? Y para los docentes, ¿verdad?, dos preguntas, que sería si fortalecemos la enseñanza bilingüe o solo la estamos menospreciando. ¿Estamos integrando actividades donde hacemos razonar y ser autocríticos a nuestros estudiantes para que vean lo beneficioso de aprender el idioma poco más? Estas preguntas son de autoanálisis. No le va a poder dar usted respuesta a ellos ni yo, ¿verdad? Porque son acciones personales, familiares. Entonces, esas preguntas, ¿verdad?, son para que puedan tener presente por qué aprender un idioma maya es una razón válida para nuestra identidad. A ti, Osama Wahat, Costanel, Sandra Carolina Pérez, Don Diego de Chocru, Unistibuya Cojo, Chipana Camaniclo, Lore, Poconja Corual, Ricoja Cacharic, Hanas Camaniquin de Guan, Poconlo Corual, Ricotuachun, Kikamanik, Okiwarik, Tarecha, Conguinar, Chipana Camanicre, Inkikotum, Kinimsam, Wachak Corual, Tío Estia Wahatru, Unistibuya Cojo, Stibuya Cojo, Shawan Corik, Panala Camanic, Caricorna, Kawitsam, la Camanic Chirik Ustanik. Un agradecimiento sincero a usted, profesora. Es un gusto para nosotros haber compartido este espacio y que de alguna forma nos pudiera apoyar en esta parte, porque como comunidad lingüística Pocomam quizás podemos hablar de lo que significa el proceso de formación docente, sus componentes y toda esa línea de coordinación que realizamos. Sin embargo, quienes pueden dar fe de los resultados de este trabajo son ustedes, los docentes que están en el campo de batalla, que están viviendo diversas limitaciones, y entonces es un gusto pues poder estar en este espacio, platicar de su experiencia en este proceso de formación y cómo es que ha aplicado o impulsado la educación bilingüe intercultural con sus estudiantes, ¿verdad? Un agradecimiento sincero a usted, profesora. Dios te aguajatro, un shagulaje kamanik, y lore pojón jacorar y kush jacacharik, coen jun pachneticha, nagulanguachka kamanik, chagula awe. Gracias a nuestros televidentes por haber visibilizado nuestro programa, nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida. Esperamos podernos ver en una próxima. Dios te aguajatro.